¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hoy comenzamos con un menú a medias, un poco aquello de lo navideño y también de lo intensamente político, porque no se relaja el debate político ni cuando llegan las navidades. Incluso durante las navidades también se hace debate político con los elementos navideños. Ya saben, aquí en Alicante, con esto de la Navidad más grande del mundo, pues hay críticas para el Belén monumental, para los ángeles que se han instalado en distintas zonas de la ciudad y también para la propia iluminación que invita, o que fue una de las primeras de España y que invita a salir a las calles de la propia ciudad. Pero hoy vamos a hablar, además también de eso, pero vamos a hablar de otros muchos asuntos que tienen que ver con la actualidad política, porque los presupuestos del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Generalitat y del Gobierno de España, que ya han sido refrendados, nos darán las claves de cuál es la política para el próximo año 2023. De esto hablaremos y de otros muchos más temas, como por ejemplo la huelga de médicos prevista para el mes de enero o el archivo de la denuncia sobre aquellas presuntas irregularidades en las oposiciones a la policía local. Es un buen menú para empezar, pero seguro que hablamos de más cosas. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de estos temas hemos reunido en esta mesa a cuatro contertulios que les voy a pasar a presentar. A este lado de la mesa está Jorge Brugos, analista político, columnista en Alicante Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, tú, Andrés, ¿qué tal? Muy bien, nos hemos escapado rápidamente de la presentación de la revista de Alicante Plaza, que cada año por estas fechas presenta el anuario, un Sí. poco también el pulso político de lo que ha pasado en 2022. Sí, exitazo, la verdad. Oye, y yo quería hacer referencia a tu última columna, que hablamos también siempre que vienes por aquí. ¿Te pasa algo con compromiso, no? A ver, la verdad que a mí Joan Baldoví me gustaba, ¿no? Creo que es una persona, pues aparentemente tolerante y tal, pero luego hurga si te das cuenta de que son un poco igual que los de Podemos, ¿no? Lo O digo esto sea. porque la has titulado Compromís, educados pero sectarios. Sí, o sea, lo digo porque precisamente comentabas al principio el tema de los angelitos y todo eso. Bueno, pues hay un concejal de aquí, Rafa Mas, que no le cito en el artículo. De hecho, ayer me dijo que el artículo era sectario y tal. Bueno, pues que parece ser que no duerme tranquilo porque haya angelitos en la ciudad. Ya Bueno, lo hizo entonces. con el Belén Monumental, que se mofó un poco también haciendo un montaje en un autobús y estas cosas. Después le reprobaron en el pleno del Ayuntamiento Sí. de Alicante. En fin, pues con esa pluma afilada, Jorge, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Al otro lado de la mesa está Diego Ferrandiz. ¿Qué tal, Diego? Hola. Exdirector de Onda Cero en Alicante. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, Andrés y compañía. Oye, ¿qué para ti qué es lo más relevante de estos días que seguimos hablando de política? Para mí, pues aparte de las luces y todo lo demás, yo sigo teniendo connotaciones con los presupuestos, con los agravios. Agravios Para, de los sí. presupuestos generales del Estado. Los del Estado y luego, por otra parte, De no sé, no, paños calientes, no diría, con las enmiendas de la Diputación. Ajá. Cuando, a ver, voy a poner un ejemplo vulgar, cuando si mi hijo tiene trabajo, pero no llega a fin de mes y yo tengo que, ¿cómo se llama? Amoquinar. Bueno, pues es que algo está fallando, ¿no? Si yo le tengo que ayudar. Y aquí, para mí, no sé si vamos a tratar el tema, lo del tema de que la Diputación de alguna forma enmiende lo del tema del Del inserso, inserso. eso quiere decir el fracaso del tema del inserso, que bueno, yo de eso sé algo, que por ahí podríamos, porque eso tenía que estallar por algún lado, ¿eh? Vamos a hablar y vamos a abrir Eso de precisamente. San Jacobo todos los días y pollo frito, o sea, Bueno, eso tenía que estallar por algún lado. vamos a hablar de eso y vamos a empezar precisamente hablando de eso en el programa de hoy. Lisardo Gabarre, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Ya sé que tu agenda es muy apretada, Lisardo, porque cada vez estás más en el protocolo de los actos oficiales que se celebran en Alicante. Sí, ya tocaba. Esta mañana has estado con Con la la ministra ministra de Innovación. de Innovación y Ciencia, Diana Morant. Sí. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de lo que ha dicho la ministra? ¿Qué me ha llamado la atención? Nada. No ha dicho nada. Bueno, ha estado diciendo, por ejemplo, que Elche se va a beneficiar de que Sevilla sea Sea, sede, ¿no? mi ciudad es Alicante. Con lo cual no me dice nada que en Elche, que gobierna el PSOE.
y Alicante la deje apartada y que se lo esté llevando todo a otras partes de la provincia de Alicante, pues me parece para Alicante un fracaso. También ha venido a defender otra vez la ley del sí es sí, ¿eh? Después ante los periodistas ha dicho que el gobierno va a estar muy atento a cuál es la jurisprudencia que sienten los jueces y el Tribunal Supremo para arreglar ese problema que tienen encima de la mesa. Ese problema que tienen encima de la mesa, que culpan a todos menos a ellos mismos. Y que se están matando entre los jueces y los políticos. A ver por dónde va a salir esto ahora. Ya veremos. A primeros de año. Porque ahí sale algo seguro. Ya veremos. Y cada día hay rebajas de condena, porque al final los jueces tienen que cumplir con la Constitución y con aquello de que tienen que proporcionar a los reos los beneficios, las mejoras en las leyes que se vayan produciendo en el tiempo. Y aquí está Rafa Rodríguez. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Bien, buenas tardes. Bien. Pregonero de las Navidades. ¿Perdón? Pregonero de las Navidades. Bueno, pregonero de las Navidades, pregonero del patrón de Alicante, de San Nicolás de Barrio. San Nicolás. Por primera vez en la historia. San Nicolás es el icono de las Navidades. El icono de las Navidades. Además, fíjate que salía desde aquí en un barco de vapor, iba hasta Holanda y todos estos países a llevar juguetes, regalos y demás a los niños y personas mayores. Bueno, después de 788 años, si mi memoria no recuerda, bueno, pues se hizo el primer pregón, que ya era hora, y ahora ya, pues bueno, se ha abierto ya el camino para cuando llegue la festividad del patrón en la capital de la Costa Blanca, pues que ya, pues bueno, se pueda hablar del patrón, se pueda hablar de Alicante, se pueda hablar de muchísimas cosas que conlleva y figura naturalmente San Nicolás de Bari, patrón de Alicante. Porque este año se le ha dado un poco más de importancia, que sí, pasaba un poco desapercibido antes. Sí, efectivamente. Esto ha sido una propuesta de Vox que hizo en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, en fin. Más o menos, sí, hubo un... No quiero colgar medallas, pero es verdad que... Es el que lo lanzó porque hubo una conversación con un componente de Vox y, bueno, hablando del tema, que estábamos un poco... Hombre, no queremos compararnos con la patrona. La patrona no, tiene la naturalmente Rogelio, claro, ya más que sobreseída su función y demás, ¿no? La admiración y el apego. Pero bueno, el patrón es que estaba, digamos, que desnudo en ese aspecto, ¿no? Pues hemos intentado por lo menos ponerle el primer trajecito. De ahí ya lo iremos vistiendo de poco a poco hasta dejarlo auténticamente como debe ser. Es verdad que decía, si fue una propuesta de Vox, no quería poner medallas a nadie, pero a cada uno lo suyo. Es verdad que Mario Ortola decía, esto sí, lo hemos propuesto nosotros desde Vox para recuperar las tradiciones de la ciudad de Alicante o impulsar las tradiciones de la ciudad de Alicante, que a veces están impulsando Halloween y estas cosas que no son muy nuestras y nos dejamos un poco las costumbres de nosotros. Decía Diego Ferrandiz, hablaba del IMSERSO, es con el tema que vamos a arrancar hoy. Precisamente la Diputación Provincial de Alicante ha puesto encima de la mesa 2 millones de euros para ayudar a los hoteles que se adhieren a ese programa de vacaciones para personas mayores. El motivo de esta convocatoria de prensa es el de anunciarles un acuerdo al que hemos llegado desde la Diputación, desde el Patronato de Turismo, con Osbeck, para el refuerzo del programa del IMSERSO ante la infrafinanciación que de manera permanente, sorprendente, dejémoslo ahí, mantiene el Gobierno de España y el Ministerio con respecto al programa de IMSERSO, muy especialmente con el sector turístico en la provincia de Alicante, también en la Comunidad Valenciana. 2 millones de euros incorporará la Diputación Provincial en su presupuesto ordinario, que someteremos a aprobación el próximo día 26, para reforzar, para ayudar a la sostenibilidad básica de un programa que se ha consolidado no solamente para el sector turístico, el sector hotelero, sino también y sobre todo para los que lo disfrutan, para las personas mayores. Decía Diego Ferrandiz que no le parece bien que la Diputación refuerce este programa. No, he dicho que no me pareciera bien. No, a ver, he dicho, esto es un gesto político, es evidente que es un gesto político, pero lo que he dicho, que el hecho de que la Diputación, el Ayuntamiento, no sé qué organismo, no sé qué institución, tenga que salir
en auxilio. En auxilio, esa es la palabra. En auxilio de, no viene sino a demostrar el fracaso de lo que se está haciendo. O sea, de quien maneja el timón. Efectivamente. Está porque recordamos que la Generalitat Valenciana también ha puesto una parte claro, para... Está para claro, está claro este que él es un gesto político. Aprovecha a río revuelto ganancia de pescadores y aquí me puedo apuntar un tal. Bueno, sí, de acuerdo. Es que si no habría muchos hoteles que no se inscribirían. Es que igual se me ha entendido mal. Que estoy totalmente de acuerdo con esto. Muy bien. Pero lo que quiero decir es que, evidentemente... La prueba del 9 de que lo otro no funciona o que es escaso o que no es suficiente viene cuando yo, porque si en este tema todo fuera boyante, Mazón miraría para otro lado y diría voy a hacer el gesto político por otro lado, ¿no? Y lo que decía antes es que a mí un día me contaron que en un hotel se armó una escandalera o un follón o como queramos entre pensionistas de ya está bien. San Jacobo todas las noches y pollo frito por las tardes. Y no, quiero decir, eso ha cambiado mucho, Diego, eso ha cambiado mucho. O sea, si tú me dices que yo te dé a ti, yo sé algo de cocina, si tú me dices que yo te dé a ti de comer por 8 euros diarios, yo te doy de comer. Y si tú me dices que el presupuesto son 30, yo te lo mejor. Quiero decir, cuanto más azúcar, más dulce. Ten en cuenta que el presupuesto es de 22 euros pensión completa. Desayuno, comida y cena, y alojamiento y actividades en el hotel que se montan. Y según nos estaban diciendo los directivos de OSBE, que en esa misma rueda de prensa, el coste real ronda los 34 euros. O sea que... Sí, bueno, yo no sé, Andrés, tú sacas 22... 22 ya, lo que están pagando. Sí, pero ahora con la ayuda de Generalitat y la ayuda de Diputación, se van a los 28 euros. De esa forma... Son 35 los hoteles que van a poder sobrevivir gracias al inserso y a esas... Yo digo donaciones. Bueno, aportaciones, ayudas, pero, como los bonos comercio, pero a mí lo que sí me preocupaba y mucho es que posiblemente 7.000 personas se quedaban en la calle. No iban a tener trabajo, al paro, algunos al paro, otros ni eso. Entonces, oye, 7.000 personas... O sea, no es ni 100, ni 200, ni 300. Son 7.000 personas en la comunidad y la gran mayoría los que conciernen a la provincia de Alicante. Luego, ya me explicarás, si no llega esa inyección económica, pues a lo mejor, pues tanquen la puerta, tanquen la tienda y nos anem a casa. Pero la ministra de Asuntos Sociales o el ministerio que lleva Ione Belarra, siguen sus 13. Sí, pero una ministra, ella dice que no va a subir. Claro, una ministra que no le gusta el turismo, pero ella yo estoy convencido que a ella sí le gustará personalmente hacer su turismo. ¿Por qué los mayores no pueden tener ese turismo? Pregunto yo. Pero, a ver, yo lanzo la pregunta. Leía, ¿no? En el tema del. Bueno, escuchaba, ¿no? Lo que decía Carlos Mazón de que no le gustaba el turismo a esta ministra. No, eso lo dice Fede, que lo vamos a escuchar ahora. Lo dice. Gracias. Sí, el nuevo presidente de Uzbek. Claro, o sea, ¿por qué lo dicen, no? O sea, es que al final no creo que a nadie no le guste el turismo, ¿no? Entonces, ¿habrá algún motivo detrás? Yo creo que pues mira, estas son las razones. Vamos a escuchar a Fede Fuster, que es el presidente de la patronal hotelera Uzbek. Claro que no le gusta el turismo. No le gusta porque es la primera industria del país y es un partido que tiene por bandera atacar al empresariado, ¿no? No lo quieren, ellos quieren que todo sea público. Y además, el sector turístico les duele en particular porque generamos valor con recursos naturales, si me apuras, porque nuestras playas, nuestro clima, ellos creen que no podemos hacer negocio de eso, que es de todo, ¿no? ¿Qué valor aportamos? Estamos aprovechando recursos que son de todo. Pues no es así. En nuestra industria se genera valor, claro que se genera valor. Como no conocen la industria, como no conocen nuestros hoteles, ni nuestros camareros, ni nuestros cocineros, ni nuestros recepcionistas, que son grandes profesionales, que generan mucho valor para los que nos visitan, pues nos tienen en estas. Y al final para ellos es un tema electoral. Para Podemos, los mayores no están dentro de su segmento de mercado o nicho de votos y los empresarios menos. Así que todo lo que sea atacar el programa, para ellos, desde esa lectura electoralista y cortoplacista, pues les viene bien, ¿no? Y el bien general pues, es secundario. Por eso muchas veces nosotros hemos intentado reclamar a su socio de gobierno, al PSOE, que sí tiene otra visión que meta mano, ¿no? En ese ministerio, que produzca los cambios que hay que producir y que ponga en orden
ese ministerio que, insisto, por ese camino pues no tienen recorrido, ¿no? O tienen el recorrido electoral que ellos tendrán, pero que no nos interesa ni al tejido empresarial, ni a los mayores, ni a la sociedad. Más claro agua, ¿eh? Sí. Me ha llamado la atención, ¿no?, lo que ha dicho de los mayores no son una prioridad, ¿no? A mí también, y si luego me permites, sí, quiero decir una cosa. O sea, yo creo, con todo el cariño, pues... Tú sabes que Podemos lo que está es intentando rebajar la edad del votante, porque claro, ellos saben que su target está entre los 16 y los 20 y pocos años. Claro, principalmente. Sí, está claro. O sea, al final todos tienen intereses, pero yo creo que eso tampoco puede ser un argumento. Creo que hay otro tipo. Está claro que hay una persecución, porque creo que tiene que haber un término medio entre estar a favor del turismo y estar en contra de, a lo mejor, el turismo masificado, que desgraciadamente pasa. Yo creo que Podemos no sabe estar en el término medio, ¿no? Pero luego yo creo que hay hoteles, ¿no? Comentaba Rafa el tema de los hoteles, de que pues podían quebrar con el tema del inserso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el invierno, Benidorm ha sido un modelo turístico de sostenibilidad durante el invierno, precisamente gracias al modelo del inserso. Claro, pero hay hoteles, por lo menos eso es lo que he escuchado yo en los medios de comunicación, hay hoteles que están diciendo que el modelo inserso no es rentable y que a lo mejor ya era hora de que se terminase, ¿no? Es decir, precisamente por esto, ¿no? Es decir, que se terminase, es que hay que especificarlo bien, que se terminase la fórmula que tiene actualmente. Uh-huh. Es decir, si ahora van a llegar hasta los 28 euros y se ha dicho que son 30 y tantos euros los que como mínimo se necesitan, que por parte del gobierno, que sea, que diga, oiga, aquí estoy yo, ¿qué faltan? 6 euros más, 7 euros más, 8 euros más, ahí están. A lo mejor no sacan la máxima rentabilidad, pero es verdad que es una manera de sostener al personal, de tener las instalaciones abiertas, un poco estas cosas. El apunte que yo quería hacer era que evidentemente, que claro que Benidorm, lo que tú decías, ha sido un modelo para el inserso. Yo, a lo primero de llegar a Alicante, oí una frase que decía, no, Benidorm, a partir de octubre cierra la puerta, que yo no da. Y luego, sin embargo, el inserso revitalizó Benidorm, como revitalizó Fuengirola, o Torremolinos, o cualquier lugar de la Costa del Sol. De lo que quería decir, y no es que esté contra él, es que no lo entiendo, igual me ayudáis. Yo llegué a oír, los más veteranos, no, claro, es que Felipe González le interesa mucho lo del inserso porque vacaciones a cuatro perras, y claro, a los viejos, es que eso es una bolsa de votos, un nicho de votos. Y ahora viene este señor, Fede, y me dice, no, es que a ellos no les... Pues sí, en que porque sociológicamente probablemente las personas mayores no son potenciales votantes de Podemos. No, y porque han cambiado, porque yo... A lo mejor sí del PSOE. Sí, no, pero que quiero decir que yo cuando era muy joven oí decir a personas mayores, ¿cuándo hemos vivido mejor que ahora? Bueno, sí, bueno, pero es que ahora la gente ya vive bien, hace 30 o 40 años. Entonces sabe que el inserso... Aquí Alfonso Guerra llegó a decir, yo lo oí en un mitin en Murcia, si gana la derecha os quitarán las pensiones. Eso lo dijo Alfonso Guerra en un mitin en Murcia y sacó una cartilla de racionamiento y dijo, ¿sabéis lo que es esto? No, o sea, no lo sabéis, yo os lo diré. Esto es una cartilla... ¿Queréis que...? Bueno, se juega mucho con las emociones. Ahora, hoy mismo, termino ya, Rafa, hoy mismo yo creo que la gente sabe que si gana Pepe o gana Juan o gana... Si no se pagan las pensiones será por una debacle o una eclosión, pero quiero decir, las pensiones las pagará Pepe, Juan, Antonio y el que esté, porque claro, que sería la guerra civil. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los otros hijos... Bueno, etcétera. Si se gestiona bien la bolsa de las pensiones. Sí, ¿eh? Sí, sí, pero yo quería, con respecto a lo que ha dicho de masificación del producto, yo últimamente me cargo todo lo que llega con respecto al inserso y con respecto a los viajes y demás. Ya no están tan masificados. Ten en cuenta que a cada matrimonio, si es matrimonio o si no es por separado, le mandan ya la correspondiente, ¿cómo se llama? El correspondiente formulario de lo que desea, de lo que quiere. Donde quiere le da ir, a elegir. Cosas, le da a elegir tal. Destinos. ¿Por qué? Además hay una cosa que me llamó mucho la atención, Rafa, perdona. Pero es verdad que tanto Fede como Tony Mayor defendieron que la calidad, por lo menos aquí, en la Costa Blanca, la calidad de la prestación del servicio es muy alta. Y ellos decían, preferimos cerrar el hotel que no bajar la calidad.
Entonces, ya no está esa masificación que existía antes, sí. Ahora no, porque te van a elegir y no, y claro, con ello lo que pretenden es que si el año pasado estuvo aquí, pues no sé, ¿qué te voy a decir yo? 3.000 personas, ¿no? Del Inserso. Pues que el año que viene, este año, por ejemplo, cuando entre en vigor, pues que vengan otras 3.000, pero esas 3.000 que estaban antes, que se vayan a otro lugar de la provincia y demás. Con lo cual van, naturalmente, diversificando. Sí, yendo cada vez a un sitio. Pues a mí me parece esto de vergüenza, que se utilicen las personas mayores sin valorar lo que han cubierto en el tiempo de COVID las personas mayores de la tercera edad, y que se esté jugando con las personas mayores en el tema del Inserso. Que se lo merecen, ¿eh? Que se todo. Lo merecen con Se lo merecen creces. Todo. ¿Sabes cuántas? Que cuidan de nuestros hijos, que nos han ayudado cuando hemos necesitado. ¿A cuántos hijos le han ayudado a pagar la luz, el agua? Claro, claro. ¿Cuántos han ido a la calle y se han tenido golpes con los padres? ¿Están jugando con los mayores nuestros? Valores, respeto, acción. Está muy bien el protocolo, están muy bien las actividades, pero es que están jugando con nuestros mayores. Fede estaba diciendo que él está seguro que el Partido Socialista está por la labor de aumentar este precio del Inserso, y por eso está diciendo que meta mano en el ministerio de Ione Belarra y que la saquen de allí, que saquen a todas estas personas. Pero mirar lo que dice Tony Mayor, el expresidente de Osbeck, que estaba allí, con la experiencia que tiene hotelero también, que es propietario de varios hoteles, su empresa, y un hombre con mucho sentido del humor. Hay que cogerlo así, ¿eh? Ponemos comillas, mirad lo que dice. El ministro de Economía y la de Turismo, un día pensión completa en un hotel del Inserso. Que sepa lo que damos, cómo se duerme, la tele que tenemos, que son ya teles enormes, y de unas instalaciones espectaculares, por lo tanto que ya se ha regenerado los últimos 20 años de una forma masiva, en España, solamente en Benidorm, y que vengan, estén, ven el desayuno, comida, cena, la animación, el tal, y al día siguiente nos sentamos en una mesa. Oiga, estos podemos seguir trabajando 22 euros. Como usted ha comido, como usted ha disfrutado, pues la gente está de Podemos le pasa lo mismo. Habría que invitarles o mandar a la Guardia Civil y que los traiga detenidos así. Tengo una noche. Estoy una noche forzados a disfrutar de una noche de prisión completa. A ver si cambian de modalidad. Seguro que cambiaría. Seguro que cambiaría. Dice que les manden una pareja de la Guardia Civil y los traigan detenidos, obligados a pasar un... No, digo que es como ir al mejor restaurante de Alicante, claro. Un nivel de 60 o 70 euros por cabeza, y decir, no sé, pero hagan usted unas tortillas y nada, sí, no. Nosotros tenemos un nivel, somos un... Los hoteles del Inserso son hotelazos, ¿eh? En Benidorm hay hotelazos, ¿eh? Sí. Y además con... hay muchos artistas que... No le puedes pedir que viven también de eso, rebaje, cantantes, que viven también un poco de esta animación. Bueno, claro, de animadores culturales, sí, que viven un poco de esto, y se pasan ahí todo el año. Y por la zona de Andalucía pasa exactamente lo mismo. Son grandes hoteles los que están para el Inserso. Hotelazos, que yo lo sé por mi madre, que ha ido a algunos hoteles de este tipo, y vienen y es una de las cosas que les llama la atención. Un hotelazo, unas escaleras... Y claro. ¿No te llena de ilusión que tus mayores vengan contándote la historia, claro, de lo bien que lo han pasado? Y quiero que tengan que... Y que lo vengan llorando porque le has dejado al niño 24 horas al día con la necesidad de limpiar el niño, que si es bebé, si no es bebé. Y cuando venga de un viaje y decir, joder, mamá, disfrutado. Claro. Yo te pagaría otra vez viaje. Pero yo creo que precisamente, por lo que comenta él, ¿no?, y por lo que ha comentado Tony Mayor, que lo dice así con gracia... Lo de la Guardia Civil es una broma, ¿eh? Ah, no, pero, o sea, si lo dice con gracia, pero yo siempre lo digo. Mira, ayer veía una foto, no tiene nada que ver, pero ayer veía una foto de Yolanda Díaz, pues que la sostenía en un paraguas y se subía en el coche oficial y parecía pues la marquesa, ¿no?, de Galapagar, ¿no? Entonces, los políticos están muy alejados de la realidad, y lo dice así con gracia y con tontería, pero es verdad. O sea, yo siempre lo digo, los políticos, yo creo que tengo la sensación de que cuando gobiernan no se bajan del coche oficial y no saben lo que te es digo día a día. Qué, y te lo digo por qué. Porque no, los políticos no nacen del principio, nacen desde una oficina. Y de una oficina creo que en la calle no vas a pisarla. Desde un partido político, sí, ¿no? Muchas veces desde las bases de un propio partido político. Con otra particularidad. De que el político se deja influenciar por lo que le dicen
la lastra de asesores que lleva, de consejeros que lleva. Bueno, y a veces pasa una cosa, ¿eh? También el colocar ese programa ideológico por encima de todo, porque yo no le quito la razón a algunas de las cosas que ha dicho Fede Fuster, es decir, es que ellos tienen esa ideología de cómo van a explotar los recursos naturales, como el mar, como la montaña, como tal, es decir, esa ideología, ¿cómo vamos a apoyar a los privados? Yo veo un ataque contra la privacidad, contra lo privado, y como hay un gobierno a nivel central que no es todo de color rojo, verde o amarillo, sino que sabes que hay 4 o 5 que son los que mantienen a los otros y los tienen cogidos de semejante sitio, pues los otros a capear el temporal. Ahora mismo estamos en pleno momento de negociaciones de los presupuestos para el próximo año 2023. Los equipos de gobierno, donde no hay mayoría absoluta, tienen que estar negociando. Lo hacen ya en la Diputación de Alicante. El presidente Carlos Mazón dice que quiere buscar un consenso para aprobar las cuentas, y también el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que como ya ha recibido algún feedback de algunos partidos políticos, venía a decir esto. Que saquen las conclusiones que quieran. Si es que esto al final es muy sencillo. O se apoya para que Alicante y los alicantinos tengan en un año tan importante como 2023 un presupuesto, o no se apoya. El que quiera buscar excusas para no apoyar, yo creo que se las podía hasta ahorrar y decir sí, directamente, oiga, mire, yo políticamente no voy a apoyar. ¿Por qué? Bueno, si lo dijo Compromís. Compromís puso líneas rojas, no sobre el presupuesto, sino sobre con quién se hablaba. Bueno, pues mira, yo hablo con todo el mundo, ¿vale? Porque creo que es mi obligación. Si alguien me pone condiciones a eso, es un problema de quien pone las condiciones. Esto es porque Compromís dijo que con Vox no se iba ni a comer pipas. Algo así. Algo parecido. Lo que no sabemos si era comer pipas, si eran de calabaza, que son más grandes, o las normales. No sé, lo que viene a decir es que no se sientan en una mesa de negociación con Vox. Hay una evidencia, y es que hay una diferencia. Este año no es un año cualquiera, el 2023. Podría ser el 22, el 21. Este año, en mayo, hay elecciones municipales. Entonces no es un año cualquiera. Que esto se... un extremo le diga al otro que no por sistema, que Compromís le diga que no. Mira, es que da igual que usted me ofrezca Chanel número 5, si le voy a decir que no. La pregunta concreta fue, si se dan las condiciones para que ustedes aprueben estos presupuestos, pero está Vox parte del acuerdo, y dijeron, con Vox ni a comer pipas. Pero es que Vox ha matado a alguien, Vox. Pero el problema que hay, y perdón por el spam, ya lo decía yo el martes en el artículo sobre Compromís, ¿no? Es decir, son intolerantes, ¿no? Y luego, en cuanto, ya lo he contado antes, ¿no? El artículo en cuestión, Rafa me dijo que era sectario, ¿no? Todo lo que no comulga por su rueda, sí, pues es sectario, ¿no? Y desgraciadamente, aquí voy a meter caña al Partido Popular, el PP pues muchas veces se rebaja y se arrodilla pues para contentar a esto, ¿no? Entonces, fíjate, y quiero trasladarle la palabra a Lizardo, porque Lizardo tiene buena cintura para estas cosas, ¿no? Sí, redonda. Lo digo sobre todo, buena cintura política, y igual se te ha visto con el Partido Socialista, con el Partido Popular alguna vez, con otro partido, tal, es decir... Sí, yo estuve en una concentración de Compromís en el tema de inmigración, y la verdad que es que me asustan un poco. Me asustan, porque ellos hablan de Vox, no creo que es un partido de racista ni nada por el estilo. Yo hablo con Mario Hortolá y me parecen gente coherente, gente que está en la tierra y que sabe lo que se dicen y lo que quieren. Lo de ayer me parece, asistí a como un congreso de inmigrantes, cuando les dije, ¿venís a dar soluciones ahora a los inmigrantes después de 8 años de gobierno? Teniendo acción social, igualdad, vivienda, que estáis dando dinero a las entidades que vosotros creéis y que nadie quiere que entre más. O sea, los partidarios son ellos. Ellos, si yo voy a pedirle alguna ayuda, a mí no me reciben porque, claro, no soy de su cuerda. Normal que lo diga la de Vox. Y le dije, bueno, después de 4 años con la inmigración, con la igualdad, con la violencia de género, con el LGTBI, ahora le queréis contar a esta gente si se quieren reclutar para apoyar a un partido que en 8 años no le ha echado la mano para nada y que le suelto. Creo que el Ayuntamiento de Alicante tiene un protocolo interno de estadísticas donde no se deja empadronar. ¿Ustedes qué han hecho? Nada. O sea, usted tiene que apoyar a la inmigración para que se puedan empadronar, para que tengan su documento en regla y puedan certificar
que desde el minuto uno que llega aquí a España o a Alicante se pueden empadronar, ustedes dicen que eso no es cosa suya, que el gobierno es del PP, los corruptos del PP. Perdone, usted manda a la Consejería Valenciana y usted decide y manda leyes. Hagan algo, no estén por estar. Sobre todo dialogar más, ¿no? Es decir, es necesario que dialoguen más. Al final, sí, pero Andrés, tú sabes que la ideología está siempre por encima del diálogo. El diálogo, en cuanto intentas entrar un poco y profundizar un poco, ya está el hacha. No quiere. No sé si hacéis quinielas, por ejemplo, estos tres últimos años en la Diputación de Alicante, Partido Popular, Ciudadanos y Compromís han aprobado los presupuestos. Sí, señor. El Partido Socialista. Yo he ido a lo que... Bueno, para salir adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante, ¿qué hace falta? El PP y Ciudadanos. Y un voto más. No, te lo digo porque es que yo... No sé, no quiero hacer un chiste. Ahora mismo Ciudadanos y el PP me parece lo mismo. Bueno, probablemente estemos en un momento de fusión. La tal Mari Carmen una fusión. ¿Cómo es eso que del menú fusión que dice que mezcla en los restaurantes? Metamorfosis. El menú fusión que mezcla la carne con el pescado y el mate. Voy a hacer el menú fusión y entra la ropa. Bueno, pero probablemente... Pues eso es un menú fusión que es lo mismo ya. En fin, tampoco había grandes diferencias, ¿eh? Y no, probablemente... No. Es decir, sí que había... Había algunos matices, pero estamos además, en un momento de fusión. Esta es chica verdad, o esta, como pasó con UPyD. Esta chica o esta señora, y no quiero. Si ganara el PP por una mayoría relativa, quiero decir, habrá que colocarla de algo, ¿no? Estamos pendientes de qué pasará en las listas electorales. Yo creo que Mari Carmen Sánchez no irá en las listas de Ciudadanos. No irá. No. Directamente. Igual al PP ya. Igual que en la Diputación. Pero es que yo estoy de acuerdo con Diego en el sentido de, vamos a ver, de hecho voy a hacer yo un chiste, ¿no? Por mucho que tengo mucho cariño a mi antiguo partido, o sea, yo cuando se habla de Ciudadanos muchas veces tengo que hacer el ejercicio de decir, pero todavía existe. O sea, sí. Es verdad, es decir, ya prácticamente están pero desaparecidos. Pero a nivel provincial y a nivel nacional. Pues esto que es con humor huele en menos. Hay gente buena Ciudadanos, ¿eh? Sí, hay gente buena, ¿eh? Sí, sí. Pero yo voy a poner aquí, vamos, un juego bueno. Yo del Partido Popular, de Ciudadanos no repetía ninguno. No, pero escúcheme, ya sé que a Andrés no le gusta que extrapolemos temas nacionales. Ahora mismo, a nivel nacional, suena más o hace más ruido el Mundo Val que la propia... Inés Arrimadas. Sí, sí. ¿Quién lo diría? La mujer que ganó en Barcelona, que no pudo gobernar, pero ¿quién lo diría? El Mundo Val, que además es un gran jurista. Probablemente era una buena candidata Inés Arrimadas, pero no es una buena líder. No, pero la falta, yo creo que estará conmigo, lo que le faltó a Inés fue el no quedarse en Barcelona. El venirse el irse a Madrid. Eso le perjudicó. Le sobró. Y el no haber optado a ser presidente de la Generalitat. Se queda en Barcelona. Y yo creo que hoy día estaríamos hablando de distinta manera conforme se está hablando ahora del tema de Barcelona. Esto de la política es verdad que tiene mucho de estrategia, pero tiene también algo de lotería. Y esto lo digo porque estamos a pocos días de que se celebre el sorteo de la lotería de Navidad. Hemos salido a la calle para preguntar si han comprado lotería y qué expectativas tienen. Sí, hemos comprado. Casualmente el día 13, martes. ¿Navidad? Sí, como todos los años. ¿Todos los años compras? Sí. Explícame un poquito, ¿por qué? Bueno, pues porque al final yo creo que es la tradición y lo recuerdo hacerlo mis abuelos y mi padre y absolutamente toda la familia. Y al final, pues cuando alguna cafetería o algún juego, algún número que jugamos en grupo los amigos y alguna más que jugamos en la empresa, así que siempre compramos alguna cosa. ¿Ya? ¿He comprado lotería de Navidad? Con amigos. Lo hemos comprado juntos, por toda la familia. No, es la primera vez. Es la primera vez que compras. Sí. Lo siento si voy a ganar el gordo. Habitualmente. Este año, pues hombre, este año ya sí espero que me toque, porque ya me quiero ahorrar la del niño. Yo también llevo, ¿eh? ¿Lleváis lotería? Sí. Llevamos. Algo de lotería, ¿no? Pues a ver si hay suerte. Ahí... Más y Lizardo. A lo mejor se lleva, de todos los colores. Del 0 al 9. Por lo menos la devolución la tendrás, ¿eh? Sí, seguro. No se vayan, volvemos enseguida. Hasta ahora.
Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Y la política y el periodismo tienen esas cosas que de repente un tema ocupa portadas y copa todas las aperturas de los medios de comunicación, las radios, las televisiones locales, los periódicos, los digitales hablan de ello. Esto es lo que pasó hace unos cuantos meses con ese escándalo de las oposiciones a policía local de Alicante, donde parecía que había nombres relacionados con algunos concejales, con altos cargos de la policía. Pues todo ha quedado en nada. Ahora dice la Agencia Valenciana Antifraude que la denuncia no tiene verosimilitud. Y esto es lo que dice el alcalde. Bien, nosotros siempre hemos defendido, en primer lugar, la necesidad de una transparencia absoluta y colaboración. Es decir, aquí todo lo que se tuviera que investigar, todo lo que se tuviera que revisar, absoluta colaboración por parte del ayuntamiento y del equipo de gobierno, que es lo que hemos hecho con la agencia antifraude, como hicimos en la comisión de investigación y como hemos hecho ante tantas solicitudes que ha habido de información. La conclusión, pues la que nos parece lógica, ya lo sabíamos, era la misma conclusión a la que se llegó en la comisión de investigación y en la que se llegó después de recabar o en los distintos juzgados donde se han estado tramitando algunas de estas cuestiones. Bien, pues yo me congratulo de que también la agencia antifraude corrobore, ratifique por enésima vez, bueno, pues que ese proceso carece absolutamente de ninguna irregularidad. No sé el seguimiento que le hicisteis a este asunto, pero es verdad que se degradó la imagen de personas e instituciones. Y todo ha quedado en agua de borrajas. ¿En nada? En nada. ¿Y a quién le interesaba que ese tema estuviera en candelero? Pregunto. ¿A quién? ¿A las personas que denunciaron? ¿Por qué motivos? ¿Por interés propio? Todo empezó por hacer daño. Todo empezó por la filtración del listado a la cadena. Claro, claro. Entonces, por eso digo, ¿a quién le interesa? ¿Puedo decir algo? Claro que sí. A ver, no lo diría si estuviera en activo. Ahora me lo puedo permitir. No es verdad que hubo un medio de comunicación o dos que le dieron tanto pábulo que hicieron el tema más grande de lo que es. Quiero decir, y después todos a base de repetir una verdad, una mentira, la mentira o mentira o no, o una cosa cada día se hace más grande, como lo dijo la SER, lo dijo la Información, como lo dijo la Información, lo dijo la COPE, lo repitió Onda Cero, y creció, pero que no hubo quizá algún medio de comunicación interesado en que aquello creciera como la espuma, cuando a lo mejor no había realmente, pero a lo mejor, o sea, que ahora no hay verosimilitud. Eso es lo que dice. ¿Qué recorrido tenía todo eso? La agencia antifraude. Es lo que yo he apuntado. Es que a lo mejor había algún familiar, alguna cosa, que se sentía perjudicado, porque había oído a lo mejor de... Pues, pero la denuncia partió de... A ver, nunca sabremos quién fue la persona que filtró. Pero aquí en esta mesa se dijo, David Lozano, periodista compañero, dijo aquí que había sido Sanguino. No se sabe. La verdad es que no se sabe. Aquí es como dice la Biblia. Yo perdón. Quien esté libre de culpa, que lance la primera piedra, ¿eh? A ver, ¿quién lanzó la primera piedra? Yo he sido director de un medio de comunicación y a mí me han llevado denuncias. Y diga usted, y lo primero que he dicho, en algunos casos, usted ha presentado una denuncia en los juzgados, ya, y me trae la denuncia. No, yo no, pero diga, o sea, que usted pretende que yo me parta la cara y usted ni tan siquiera ha puesto una... Que las cosas tienen que estar argumentadas. A veces se decía, no sé qué seguimiento le hicisteis a este asunto, hombre, es que hay hijos de altos mandos, tal. Claro, se dijo una vez también en esta mesa, generalmente el hijo de un abogado estudia derecho, el hijo de un... ¿no? El hijo de un restaurador policía, sigue el restaurante y el hijo de un policía quiere ser policía. Pruebas. Yo creo que hay que respetar a la justicia, ¿no? Y se han dicho que... Yo la verdad que cuando lo veía el caso, ¿no?
pues sí que es verdad que faltaban elementos, ¿no?, para seguir el caso, ¿no? Es decir, había como un globo sonda que habían lanzado. Era un caso que se da mucho al chismorreo. Hombre, ahí están, si no lo han dicho es porque algo habrá, ¿verdad? Sí. Claro. Van a pasar. Que enturbian la presunción de inocencia. Totalmente. El examen, sí. ¿Tú qué dices, Lizardo? Vale, Maxi, anímate. Más por lo que calla que por lo que hablamos, ¿no? No, bueno, aquí al final la justicia, como han dicho los compañeros, ha dado la razón a la investigación y no hay ningún delito sobre los exámenes, ¿no? Sí es verdad que el que ha movido un poco la tierra ha movido el fruto y la verdad que es que ha perjudicado a todos los funcionarios y a los que han hecho los exámenes. Y debería salir el que ha puesto la denuncia o el que ha filtrado la noticia, porque ha hecho un mal a toda la policía local de Alicante. Claro, pero en el Código Penal no está previsto. Que se castigue a quien... El chivatazo. A quien ha dado eso. Sí, no sé, es verdad que fíjate que en el proceso de estas oposiciones descubrimos, yo que no lo conocía, cómo se compone el tribunal de unas oposiciones, que no tienen nada que ver con la política, que los políticos no intervienen. Hoy día es posible tener un enchufe. Y yo que estoy en la bolsa... No, digo, hoy día es posible tener un enchufe en sanidad y yo que estoy en la bolsa del 300 me llamen antes que al 150. No puedo demostrarlo, pero te lo digo. Ajá, que sí, hoy día, en la bolsa. Sí, sí, porque soy amigo de un sindicalista o porque soy amigo de uno que está en la... Sí. Uh-huh. Hoy día es posible... Eso, alterar una oposición sería el colmo. Hasta los miembros del jurado no se conocían entre sí. Algunos ponían unas preguntas, otros ponían otras. Es decir, había un mecanismo... Luego, en una oposición, que sea algo de eso, luego en una oposición, a lo mejor hay seis temas y se meten seis bolitas en una bolsa y se saca una bolita... Uh-huh. Tú me puedes haber dicho no sé qué del 4, pero digo si sale el 2... En honor a la presunción de inocencia y a la honorabilidad de las personas que formaban parte del tribunal, sí. Yo que estuve en una de las declaraciones que hizo un miembro del tribunal, indignado, sí. Diciendo, oiga, nos están ustedes manchando la imagen. Y les hablaba a los políticos que estaban en la mesa, ¿no? Ustedes con sus insinuaciones... Están destrozando la honorabilidad de las personas que... Pero si, como dice David, fue sanguino, ¿y el daño que le hago al PP? El fin justifica los medios. Sí, pero ahora con el no la corrupción de los exámenes, lo que ha hecho un bien al PP. Ahora va a sumar. Sí, ahora claro, le ha venido a dar la razón. En época de elecciones. Yo estoy con lo que ha dicho antes Fernández. La bolsa, el que está en la bolsa de trabajo es porque ha aprobado las oposiciones. Sí, pero no ha conseguido plaza. No ha conseguido plaza, pero... Y entonces está ahí para cuando hay, digamos que, no sé, una baja por enfermedad, sí, o lo que sí, sea. Un embarazo. Un embarazo o cualquier cosa, ¿no? Pues oye, yo, lo que él ha dicho, yo estoy en el 320, ¿no? Y tengo por delante a, no sé, a 300 y pico. Y por lo que sea... Porque yo he colaborado anteriormente... Eso no sé. lo he vivido. ¿Eh? Sí, no, bueno, esas cosas pasan. Sí, entonces sí. Llaman al del 300 y pico. Sí, sí. Y nadie se, y fíjate que nadie se molesta por eso. Claro. Yo, que pregunto muchas veces, ¿es verdad o mentira? Dice, verdad. ¿Eh? No sé, verdad. No, porque dicen, bueno... Ha tenido no se molesta o no se entera. No se molesta, sí se entera. Porque ellos, cada dos por tres, no, saben cómo está la bolsa. Y si han avanzado, si no han avanzado... Es que te llamó y no me ha contestado. Yo he pasado al siguiente. ¿Qué me han llamado? Bueno, no, y otra cosa. Escucha. Hay otra cosa que es que no se habla tampoco de eso. Y es que te dicen, te llaman y te dicen, bueno, queda una plaza vacante para tres meses. ¿Le interesa? Ah, no me interesa. Sí, claro. Eso es tan cierto como estamos aquí ahora. Bueno, ahora que estamos hablando del personal de la administración, precisamente en la sanidad faltan muchos médicos, claro. Mucho personal de enfermería, ATS y muchas personas para atender adecuadamente a los pacientes, a los ciudadanos que vamos... a los centros de atención primaria o a los hospitales. Y por eso el sindicato médico ha convocado una huelga para el 17 y 18 de enero. Ya lo hablábamos en el programa del pasado martes con las declaraciones del secretario general del sindicato médico y allí estaba también el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al que le dijimos, oiga, ¿y usted adquiere algún compromiso si va a optar a ser presidente de la Generalitat Valenciana con el sindicato médico? Esto nos decía. Probablemente nunca como hasta ahora
el sindicato médico en representación de todos los médicos de la sanidad pública ha tenido tanta justificación ante el mayor deterioro probablemente de toda la etapa democrática como el que está sufriendo ahora mismo la falta de atención por parte de Ximo Puig, de la Consellería de Sanidad y de la Generalitat Valenciana con respecto a la clase médica en particular y con respecto a la clase sanitaria en general. Nosotros respaldamos todas las manifestaciones y todas las reivindicaciones que está haciendo el sindicato médico en estos momentos. Está en un punto francamente deplorable y quien lo está pagando, quien es el mayor perjudicado de toda esta situación, somos los ciudadanos, somos los pacientes. Faltan médicos, faltan medios. Es una pena, la verdad, ¿no? O sea, están destrozando la sanidad. Yo creo que hablábamos antes del tema del consenso, ¿no? Cuando hablábamos de compromiso y todo eso, ¿no? Yo creo que es una cosa muy seria y lo que tienen que hacer los políticos es sentarse de una vez en todas las comunidades autónomas a nivel nacional, que dejen de criticarse, que busquen soluciones, porque es un tema importante, ¿no? Y yo creo que lo que ha dicho Carlos Mazón, y por eso digo que a lo mejor lo que tiene que hacer es buscar soluciones en lugar de tanto criticar, pues es sentarse, porque los más perjudicados somos nosotros, ¿no? Andrés, ¿es solo el sindicato médico? ¿Solo el sindicato médico? ¿No está el resto del sindicato? ¿Solo este? El que ha convocado es el sindicato. Pero no tiene sabemos. ¿Tiene el refrendo de los otros sindicatos? Ten en cuenta que en la sanidad los sindicatos corporativos son más numerosos, ¿no? Es decir, los otros sindicatos no sabemos si porque se sumarán, ¿no? Tengo entendido que ha sido el CESIP el iniciador de este tema. No, el CESM. CESM y el CESIP, los dos. CESIP, bueno, es yo, el vamos, sindicato de funcionarios. Es lo que a mí me hablan, ¿no? Y claro, pero faltaría ahí UGT, Comisiones Obreras, exacto, que se sumara. De momento no. Si no se hace, es lo que estabas diciendo. ¿Qué ocurre? Que no ponen de su parte. ¿Por qué? Porque tienen digamos, que tener el respaldo de sus superiores, en este caso, de las siglas que sean. Si no la tienen, pues yo no voy a esa manifestación. Yo no me adhiero a ella y allá cada cual con su... Pero lo que sí es cierto es que termina el COVID y, no sé, hace pues unos meses o por ahí, ¿por qué a esos 500, 600, 700, 800 médicos, entre médicos, enfermeros, enfermeras y tal, se les dice, a la casa? Pero bueno, pues ¿cómo que a casa? Pero si esto no ha terminado, si estamos todavía en una guerra de enfermedades. Ellos están pidiendo, el sindicato médico lo que está pidiendo son listas cerradas de pacientes. Claro. Para poder atender, saber a cuántos pacientes tienen que atender, en atención primaria principalmente, ¿eh? En los centros de salud que están saturados, que no dan abasto y que haya más personal. Había un seguimiento post-COVID, ¿vale? Que lo que hemos pasado gravemente el post-COVID, seguimos con COVID, con las mujeres cuando tienen la menstruación, están haciendo... Hay mujeres que lo están pasando muy mal. ¿Vale? El triple de dolor... Después de haber pasado el COVID. Sí, sí. Hay un sistema en el hospital de gente que era un seguimiento a la gente que había tenido COVID grave, porque siguen con COVID. Yo pediría a esta huelga que no se hiciera el 18 de enero porque estamos en unas fechas que si lo coges un barómetro en el hospital de Alicante, en estas fechas hay muchísimos ingresos hospitalarios. Pleno invierno, frío, gripes, y están en fechas, es un grave problema para los pacientes y para las personas mayores que van a estar ingresadas en estas fechas. Yo les pediría al Consejo Médico, que aunque estemos en política, que mejor en enero que lo hicieran en marzo. O que la Consellería de Sanidad les escuche. Luego, otra, que voy a hablar muy clarito. A mí me jode mucho que el Partido Socialista predique de nuestra sanidad gratuita, que somos la mejor sanidad, y en esto no están dando nada, como dice el compañero. 700 trabajadores que puedes meter en plantilla, pero claro, mañana mismo. Claro. Porque claro. Hace falta. Aquí se da otra circunstancia. Me imagino que habéis escuchado que Compromís ya ha dicho, advertido, que si se repite el Botanic 3... el requisito lingüístico del valenciano obligatorio. Yo quería apuntar una última antes de lo lingüístico. No creo que Jorge quería decir. Lo que quieras. Sí, me llama la atención, pues me
me voy un poco para atrás, ¿no? Cuando, no sé si os acordáis, pues cuando Ximo Puig y el Botànic, por lo general, pues estaban criticando pues que la UA tuviese medicina. Entonces, a mí ahora me llama especialmente la atención de que decían pues que no hacían falta más médicos y tal, ¿no? Ahora, evidentemente, se lo han tenido que comer, pero me llama mucho la atención, ¿no? Lo que pasa es que ese es otro debate, porque es verdad que sí que hace falta más médicos, pero ¿cuál es la solución? ¿Tener dos universidades que formen médicos o potenciar una que sea la que...? Y por eso la UMH está poniendo los recursos ahora para que... No, yo lo que quería decir era tres cosas, pero rapidísimas. Una, es una evidencia que estamos peor ahora en la sanidad valenciana que hace 8 o 10 años. Mandar no hemos mandar. Aprendido nada es una evidencia. En la pandemia, no hemos aprendido evidencia. Nada. La pandemia ha resultado, ha provocado algo negativo. Quiero decir, si a ti te dicen hace 5 años que un médico te iba a atender por teléfono, dígame, ¿qué le pasa? Tú te ríes. Y ahora un médico te atiende. Pero ojo, no te atiende por teléfono para decirle, don Paquito, mándeme el análisis o renuéveme la medicación, ¿no? Es ¿cómo es la tos? Decir, ¿cómo ¿dónde la le duele? Pero exactamente, eso es casi de García Berlanga. Casi de García Berlanga, berlanguiano. Sí. Pero, y que habías dicho término, y que habías... Es peor. De Gila. Que yo estando en una consulta médica, estaba tratando a otro paciente por teléfono. Ah, sí. O sea, Jesús si estás delante, tú estás delante, explicándole los síntomas que tú tienes y tal, y está con otro. Sí, ¿y qué más? Sí, vale. Pues espere. ¿Dónde me has dicho que te dolía? Sí. Martes y César en el programa este de televisión española antiguamente. La realidad supera la ficción. Y lo último que quería apuntar... Gila era un visionario. ¿Habéis comentado algo sobre el tema de los que se suman o no se suman? Es que esto es todo de ideología. Si mandara el PP en la Comunidad Valenciana, hubiese pasado como en la Comunidad de Madrid. Quiero decir, detrás de estos movimientos médicos estaría UGT, Comisiones Obreras, Pepita Martínez, Conchita García, o sea, pero bueno, no, es que como no interesa. Como gane, mira lo que te digo. Suéltala. Hoy estoy contento. Está contento. Como el año que viene haya elecciones, no sé si... Las generales, no sé. Como el año que viene haya generales y gane el Partido Popular con la ayuda de Vox y formen un partido, en 10 meses... hay huelga general y le han pegado fuego a la calle. Lo que ahora no ha pasado, estoy seguro que en 10 meses han vuelto locos. Pues compromiso ya advertido que el requisito lingüístico, si hay un Botànic 3, va a ser sí o sí, va a ser imprescindible para acceder a una plaza de sanitario en la Comunidad Valenciana, el secretario general del sindicato médico nos decía esto. De momento eso no ha entrado en vigor, pero nosotros ya advertimos al conseller de que atienda a lo que han ocurrido en otras comunidades. En el caso de la Comunidad Balear, la isla de Ibiza se ha quedado sin radiólogos, se ha quedado sin pediatras, simplemente por el requisito lingüístico. No está el horno para bollos, ni para ponernos exquisitos con determinadas cosas. Independientemente de que consideremos que es injusto que se valore tres veces más la titulación de valenciano que una tesis doctoral, ¿no? Médico está para atender pacientes... Y si sabe valenciano, mucho mejor, pero lo importante es que esté perfectamente capacitado para atenderlo. ¿Otro chiste? Sí. Muy rápido. Si mañana me diera el dolor del apéndice y me lo tuvieran que quitar, realmente los conocimientos del médico me dan lo mismo, me es indiferente. Yo lo que realmente quiero es que hable bien el valenciano. Luego ya por donde meta el bisturí, a mí qué me importa. Venga, va, por favor. Tengo un amigo, por favor, doctor, que es de La Mancha, me dice... No me han admitido porque no sea valenciano. No, si esto, tú fíjate que termina un médico la carrera cum laude, ¿eh? Pero no sabe valenciano. Y tú eres un médico, pues eso, de primaria, de pediatra, lo que sea, ¿no? Tú vas a ocupar el puesto de este que iba para director general. Del aprendiz, porque sabes valenciano. El otro que se quede ahí en tu sitio ahora. Eso es de vergüenza. Sí, pero ese que dice eso, ¿a su hija la sometería en caso de una urgencia a ese o no? ¿Buscaría la privada entonces? Claro, por eso te lo estoy diciendo. Es que es tan palpable. Que está bien para los hijos de los demás, pero para no para mí. Entonces, bueno, igual que los propios políticos, la inmensa mayoría, tienen un dolor de lo que sea y no se van
A lo mejor, cuando a la Carmen mejor, Calvo, a la mejor sanidad de España. Se van a la privada. Carmen Calvo, ¿qué es mejor, la privada o la pública? Cuando Carmen Calvo tuvo COVID, por eso, ¿dónde la atendieron? Claro, el mejor privada, hospital privado de Madrid. El problema que hay con todo este tema de los requisitos lingüísticos, hay una cosa en filosofía política que se llama la ventana de Overton, ¿no? Es decir, es una vez, se ha puesto sobre todo con el tema de la eutanasia, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a poner excepciones, lo que haces es que haya más posibilidades. Entonces, ¿por dónde voy, no? Yo creo que todo empezó pues en el 90, cuando el Partido Popular empezó a poner como mérito el valenciano. Es decir, cuando tú pones como mérito el valenciano, estás dando pie a que otro gobierno lo ponga como requisito. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. Al final, creo que, evidentemente, España es un Estado plural, ¿vale? Pero no podemos exigir lo mismo el valenciano, equipararlo, ¿no? Y esto empezó, y lo digo porque precisamente he estado preparando un artículo sobre esto que va de eso, ¿no? En 1996, me sorprende mucho que el Partido Popular ahora se queje de todos estos requisitos y todo eso. En 1996, a través del pacto del Majestic de Jordi Pujol con José María Aznar, uno de los requisitos para ese pacto fue que se crease la Academia Valenciana de la Lengua, ¿no? Entonces lo que se hacía era unificar el catalán con el valenciano y ahí es donde empieza todo. Es decir, cuando echan la culpa a Ximo Puig y a toda esta gente, pues también hay que mirar en la hemeroteca y que el Partido Popular también tiene culpa de dónde sí. estamos ahora. Hombre, no está de más fomentar las raíces propias y la cultura propia y la lengua propia. Yo recuerdo lo del 96, como estás diciendo, pero yo creo que está manipulado. Yo recuerdo que el PP dijo que era un mérito saber, claro, valenciano. No que con eso, por saber valenciano, iban a superar a otro compañero que estaba por encima de ti con un doctorado, sí, con un no sé qué, con no sé cuánto. Entonces lo que se hizo es, después, una vez que te lo tengo ya aprobado, yo llego nuevo a este gobierno y ¿qué hago? Pues mira... Ahora le añado esto, y luego llega el otro y dice, pues yo ahora esto otro. Y así. Saber valenciano puede suponer el 0,5, pero no es más que un doctorado. 15 claro. puntos frente a los 5 puntos que se consigue con él. Yo creo que tendría, el ejemplo que ha puesto él, pues es llamativo, es decir, creo que tendría que tratarse igual a un médico de Castilla-La Mancha que a un médico de Castilla... Pero que no haya mérito y que no haya tampoco requisito. Es a lo que voy, sí, ¿no? Pero por eso, fíjate, no sé si el otro día pusimos el corte de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, que vino a decir, hombre, yo no creo que un doctorado sea... un médico por tener doctorado sea mejor que otro. Ahora, sí, yo cuando voy al médico quiero que me entienda, dijo. Pero eso lo dice porque es una lerda y un analfabeto. Bueno, pero es que no es la única. No. Ni el único. Es que hay que ser sincero. Y habría que preguntarle de si para su hija lo prefiere. Claro. Pues yo sí. creo que se han encontrado un gobierno y que está en el país de la maravilla. De la maravilla. Sí. Es alucinante. Están poniendo en práctica muchas políticas ideologizadas. Es que, vamos a ver, de Alcántara a esta gente ha renacido otra vez el odio. Sí. Yo... Yo estoy contigo, Isabel. Allá antes pasaba un poco más desapercibido y hoy día, no sé si es hoy o ayer, leía también ese tema precisamente, de que estaba aumentando el odio el tema, a ellos. El tema y ya te da un poco que pensar, ¿no? Yo lo he contado a veces, en la década de los 90, yo era, creo que sí, en la década de los 90 yo era treintañero. Un chaval sería ese. No, en la década de los 90 yo era treintañero. Yo no recuerdo que se hablaba de Franco. Y ahora se habla más. Y ahora parece que Franco se murió antes de ayer. Se habla más de Franco que nunca. Bueno, pues llegamos así al final del programa. Solamente no sé cómo vais a vivir estas Navidades. Si habéis ido a visitar el Belén Monumental, habéis visto la iluminación de las calles, habéis pasado por la bola gigante. ¿Os gusta la Navidad? Nos gusta la Navidad. Y se tiene que practicar la Navidad. Se tiene que practicar más. Porque son nuestros valores. ¿Y habéis comprado bonos? ¿Habéis cogido bonos? No, yo la verdad que no. Yo estoy mosqueado. Yo desde las 12 de la noche, como soy comprado compulsivo, me dejaron sin bono. El otro día en una carnicería del Mercado Central vi a un matrimonio comprar con bonos, se marcharon y al marcharse le dije al señor, digo, ¿eso qué es?
Hombre, el 50%. Y él me lo explicó y tal. Digo, ¿y yo cómo soy tan tonto que no pido eso? Claro, el 50%. Pues a los ciudadanos creo que poco le han tocado la lotería en este Bono Comercio. En el anterior sí, en este... ¿Pero eso lo puede pedir quien quiera? Sí. Sí. Empadronado. Bueno, y lo que más ha vendido ya sabes lo que ha sido, ¿no? Lo más caro. Más caro. El marisco, la carne buena. O sea, se ha aprovechado el bono. Bueno, pues eso está bien. Claro. Porque así se ha puesto el dinero en circulación. Muchas gracias, Jorge Brugos, por haber venido. Lizardo Gabarre, muchas gracias. Gracias, Rafa Rodríguez. Muchas gracias, Diego Fernández. Lo he pasado bien. A ustedes también. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa. Buen fin de semana.